chambero, tocando al ritmo de los cueros. ¿Qué tal, amiguitos del YouTube? Les saluda Eric, el piano cumbiambero, Eric Audelo, aquí presentándoles otro video sobre tumbaos para que puedan aplicar en cumbia. Seguimos con el tono de sol mayor para que lo puedan aprender y lo puedan ejecutar en temas que toquen con sus grupos, en sus coros de iglesia, en cumbias de cualquier país que se encuentren, siempre y cuando estén tocando en un tono mayor, con el primer grado, en este caso sol mayor, y su quinta dominante, que viene siendo un re con séptima dominante. Pueden tocar el re así regular, pero yo recomiendo que lo hagan en quinto grado con séptima dominante. Entonces el día de hoy vamos a ver ese tumbao que miraron al principio del video. Un tumbao muy básico para todas las personas que empiezan en este mundo de los tumbaos, acompañamiento. Entonces espero que les sirva. Entonces vamos directamente a lo que es el tumbao a explicar. Vamos a empezar con la mano derecha, después vamos a hacer la mano izquierda. Van a hacer exactamente lo mismo, pero con la mano izquierda les voy a estar explicando el cambio de tonos para que ustedes se den cuenta dónde lo van a meter ese tumbao. Entonces vamos a empezar en sol mayor y solo vamos a hacer un compás nada más en sol mayor. Ok, hasta ahí vamos a hacerlo. Le vamos a hacer sol, si, re. En el re vamos a hacer dos veces la tecla de re o la nota de re. Otra vez. Lo que estamos haciendo aquí simplemente estamos mapeando, estamos resaltando el acorde de sol mayor en su estado natural, no, sin inversión. Entonces estamos con el sol, si, re, y solo le hacemos así en la tecla de re. Vamos a hacer dos veces. Y la manera que yo lo toco es con el dedo 1, dedo 3, dedo 5.
Si no han visto el video de teclado para principiantes, les recomiendo que lo miren, teclado desde cero, donde repaso los números de los dedos. Eso viene en todos los métodos de piano. Empezamos básicamente, el pulgar siempre es el 1, mano izquierda, mano derecha, entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, cuando me refiero a los dedos en la mano derecha, me voy a referir a ellos como por números, 1, 2, 3, 4 o 5. Entonces, regresamos al tumbao, sol mayor. Vamos a usar el dedo 1, 3 y 5. Esos son los dedos que yo uso, 1, 3 y el 5. Para hacer el acorde de sol. Entonces nos regresamos a otra vez a sol, luego si, y luego vamos a saltar hasta un mi y re, y luego un la. Ahí es donde ya pasamos al quinto grado o a la segunda, como le llamamos ahí entre colegas. Hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos otra vez. Aquí sigo tocando con el 1, con el 3 y aquí con el 5, con el 4 y con el 1. Vamos a hacerlo acompañando aquí con acorde para que vean dónde va cambiando. Otra vez. Hasta ahí. Aunque pareciera que estoy haciendo un la menor, en realidad no estaría incorrecto hacer un la menor. No estaría incorrecto la menor porque también es parte de un re. Pero eso lo vamos a ver después, cuando sigamos con la improvisación y cosas avanzadas. Pero en realidad podría ser un la menor, es una posibilidad. Pero hay que enfocarnos ahorita que es un re con séptima dominante. Si se fijan, este re con séptima dominante, parte de sus notas es como el acorde de la menor. Solo que vamos a estar tocando la novena, pero no quiero envolverlos tanto. Ahorita solo vamos a pensarlo como un sol mayor y la séptima dominante. Por ahorita. Otra vez. Ok, aquí ya pasamos al re con séptima dominante. Y aquí vamos a hacer la con el dedo 1, el 3 en el do. Y luego el 5 en el mi. Y luego el 4 en el re. Y luego otra vez el la, el do, el mi, el re. Y luego regresamos a sol. Sonaría algo así. Ya vamos a hacer el acorde para que sea mucho más fácil de entender. Vamos a hacerlo desde abajo. En realidad, la técnica de la digitación o cómo tocarlo, en qué dedos tocar, depende también cómo te acomodes, qué tamaño de manos tengas. También eso tiene que ver mucho, porque hay veces que los dedos no podrías hacer algo que yo hago con manos pequeñas. Entonces, a veces se complica si tus manos son grandes, son anchas, largas, dedos largos, flacos, gordos. Entonces, mientras lo puedan ejecutar bien y que no les duela su mano, está permitido. Mis maestros siempre me decían, la técnica, no hay que hay que sacrificar la técnica por la ejecución a veces. Entonces, si lo haces de alguna manera que se vea rara, pero lo puedes, se escucha bien y no te duelen las manos, no te pasó nada, es una buena técnica o es una buena manera de hacerlo. Entonces, otra vez el tumbao.
Ya le damos más velocidad. Ya si lo bajeamos, ya los que están más avanzados y pueden bajear con la mano. Para que vean el cambio en las notas de azul. Entonces, la idea también es aplicar las dos manos. Van a hacer exactamente lo mismo, entonces acomoden su mano. Yo lo hago igual con el dedo 5, 3 y el 1. Y con el 1 también hago el mi. El 4, el 2, perdón. Y luego con el 5 el la. Y nada más estoy jugando con el 5, el 3 y el 1. Y otra vez con el 5, con el 3 y el 1. Aunque yo el re lo toco con el 1 también. Se me hace más fácil. Aunque no estaría mal con el 2 también. Pero como ya me acostumbré, se me hace difícil. Algo así. Bueno, ustedes se tienen que acomodar como a ustedes se les haga mejor. Como ven, a mí yo me acomodo de esa manera con el tocando el re con el 2, pero me acomodo con el 1, entonces me funciona y así lo podemos hacer. Obviamente ya con las dos manos. Acuérdense que no es completo el tiempo en sol, es solamente un compás. Entonces, ya mis amigos y amigas que quieran hacer algo más avanzado, pueden usar la octava también. Aquí. Solamente cuando tocan el sol van a dar octava. En vez de hacer un sol aquí nada más solo, lo van a hacer en octava. Y la mano izquierda sigue igual, con un solo, una sola tecla. También cuando caigan a la, van a hacer con octava. Dice solo el sol y el la, lo van a hacer octavado. Entonces sería así. Voy a hacerlo lento. Entonces solo van a ser en octava el sol y el la.
Pero si se le está complicando, háganlo de la manera más fácil, con las dos manos, haciendo lo mismo a una sola, en esta área nada más, que no sea octava. Acuérdense, como les decía en el video anterior, hay que darle estilo a los tumbados, los montunos, pianeos, como le quieran llamar, porque no podemos tocarlos picados o sin sabor, digamos. Y yo recomiendo el uso del pedal. Si ven ese botoncito rojo que se está prendiendo acá arriba de la pantalla, ese botoncito quiere decir que estoy tocando el pedal para sostener el sonido. Yo les recomiendo, si no usan pedal, que lo empiecen a usar. Es una herramienta muy importante para un tecladista cumbiambero, porque hay veces que queremos hacer eso, hay veces que nos da mucho más estilo. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo nada más, ¿ok? Pueden hacer algo así como... Bueno, ya cuando tengan práctica... déjeme acomodar. Ok, podrían ser como un adorno para regresar a hacer el tumbao. Ok, tengo que caer en re. Algo así, no lo he practicado obviamente, pero es muy muy importante. Incluso cuando lo hacen básico, hay notas que a veces queremos enfatizar más y meterle un poquito de sustain o sostener la nota. Por lo regular no hago tumbados así básicos cuando meto en una canción, por eso se me fíjense que lo más fácil se complica mucho. Por ejemplo, ahí me gusta que se quede el sonido un poquito. Algo así. Entonces hay que empezar a meter pedal, amigos. Para mí es muy, muy, muy importante. Bueno, volvemos con el tumbao. Ahora con la octava. Entonces ahí está el tumbao. Ya lo vimos cómo se hace. Bueno, yo hice algunos tumbados hace mucho con videos como al principio del video, donde no hablaba yo en realidad porque no podía, no tenía una manera de explicar como yo quería, y ahora ya puedo explicarlo como yo quiero y con ejemplos, porque el verdadero aprendizaje comienza cuando uno ve ejemplos, cómo aplicarlo, dónde y cómo y cuándo. Entonces eso es lo que yo siento que a veces les falta mucho a los videos que hay en la red. No digo que mi canal es el mejor ni por nada de nada. Mis respetos para todos los amigos que se esfuerzan como yo en hacer videos para que otras personas aprendan. Algo que no muchas personas hacen, honestamente. Entonces yo, mis respetos para todos los tecladistas, guitarristas, músicos en general que suben tutoriales para que otras personas se beneficien, como tú, amigo o amiga que estás viendo este video. De verdad que aprecien mucho el trabajo de los creadores de contenido como yo, como otras personas, como el Nene Segovia, Anthony Markham, el muchacho de Tutos Cumbiamberos, algo así. Todos aquellos que han dedicado mucho tiempo a esto,
para enseñar, más que nada. A mí, canales donde no enseñan nada, en realidad, pues no recomendaría yo algo que no, donde en realidad no aprendes nada. O no diría yo que es un buen canal. Pero bueno, volviendo a esto, pues es lo que se hace, se invierte mucho tiempo en esto. Y como les decía, siento que hay algunos canales que muy buenos que te enseñan cosas, pero no te explican cómo aplicar las cosas. Entonces, hoy vamos a ver cómo aplicar ese tumbao básico en una canción. Por ejemplo, vamos a usar una canción que está en el tono de sol mayor y van a ver cómo lo vamos a aplicar. Entonces vamos a ver esta canción. Ya seguro la conocen, es una canción muy conocida de La Sirenita. En realidad la canción se llama La Sirenita. Mucha gente le dice El Sirenito de Rigo Tobar, pero la canción se llama La Sirenita. Que de hecho hicimos un cover con unos amigos haciendo improvisaciones sobre esta canción. Por si no lo han visto, chéquenlo ahí en la lista. Pónganle piano cumbiambero, La Sirenita de Rigo Tobar y ahí sale. Son donde hay improvisaciones sobre este tema. Entonces vamos a ver, vamos a aplicar lo que vimos ahorita y vamos a ver dónde lo vamos a meter, cuándo y cómo. Muchacha española de mi corazón. Ahí lo vamos a meter. Ok, entonces si vieron, vamos a hacerlo de nuevo para que vean dónde entró el tumbao. Si se dan cuenta, dejé pasar un tiempo porque acuérdense que el tumbao solo es un tiempo y la cumbia por lo regular son dos tiempos o dos compases por acorde. Entonces, si yo hago el tumbao a donde no es, me voy a quedar corto porque solo es un compás. Entonces, yo tengo que esperarme entrar al segundo compás para que yo termine exactamente y luego haga un compás en sol y luego cambie a re. Vamos a hacerlo, digamos que lo hago a tiempo y verán que voy a caer mal. Y no va a caer bien. Ay. Lo hice a tiempo, va de nuevo, ¿eh? A ver otra vez porque estoy. No entro donde. Tuvimos un sirenito justo al año de casado, con la cara de angelito, pero cola de pescado. Tuvimos un sirenito justo al año de casado. Ok, ahí debería de entrar en realidad. Si quisiera entrar a tiempo, pero como no está completo el tumbao, no va a caer. Entonces ahí lo que hacemos, nos esperamos poquito, un compás, lo hacemos después del segundo a tiempo en el segundo compás para terminarlo completo y caer al re. A lo mejor es un poquito difícil de entender, pero no tienen que entrar luego luego en cuanto cambia a sol. Eso es lo que trato de mostrar. Tuvimos un sirenito. Ese es un tema en el que lo podemos hacer. Ahora vamos a hacer otro tema que ya miramos ayer. Y es el mismo tumbao. Vamos a hacerlo de la misma manera. Y
Vamos a intentarlo. A regresarle un poquito. Acuérdense de acompañar en dominante. Otra vez, quiero que vean exactamente cómo entra, porque ando entrando a destiempo. Ahí vamos a aprender otras variaciones en otros videos, pero hay muchas variaciones que podemos hacer. Vamos a aplicar este tumbao básico una vez más para que vean dónde van a meterlo. Ahora voy a meter el pedal para que vean la diferencia. Va de nuevo. Bueno, más o menos ahí. Entonces, como les digo, hay infinidad de variaciones. Una vez que ustedes entienden un tumbao, pueden hacer muchas, muchas variaciones. Entonces, por eso es importante dominar un tumbao, dominar otro. Entonces, ya después hacemos ideas más, mucho más interesantes. Por ejemplo, pueden hacer hasta un 2-5-1 de jazz ahí. Vamos a intentarlo nada más para que escuchen, ¿ok? ¿Hasta qué nivel podemos meter todo esto? Lindas no quieren bailar, que tiene gracia para moverse con sabor, y a ella les gusta como las mueve el señor. Thank you.
Bueno, después vamos a... Para todos mis amigos que están siguiendo el curso de improvisación, vamos a ver todo lo que tiene que ver con improvisación, todo lo que tiene que ver con rearmonización, todo lo que tiene que ver con sustitución de acordes, todo lo que tiene que ver con armonía cuartal, que tiene que ver con todo eso, pero aplicado a la cumbia, que es lo difícil de encontrar en YouTube. Tú puedes mirar muchos videos de armonía cuartal, 2-5-1, progresiones de 1-4-5, 1-2-7, etcétera, etcétera. Pero en realidad, para aplicarlo a la cumbia hay que ponerse a trabajar, hay que contratar maestros, hay que entender. Entonces aquí lo van a tener completamente gratis todo. Lo único que tienen que hacer es suscribirse al canal, apoyar, dejar sus likes, sus comentarios buenos o malos. No les digo que me alaben o que me dejen cosas buenas siempre, pero sí se agradece siempre que nos dejen motivación, porque como les repito, los creadores de contenido nos basamos en eso, lo que viene siendo la creación de contenido para ustedes. Entonces, y el apoyo, los likes, las suscripciones son totalmente todo aquí en YouTube. De otra manera, los canales se mueren y quedan en el olvido. Entonces vamos a hacer el tumbao que aprendimos hoy por última vez y con eso terminamos. Entonces espero que hayan aprendido algo, amigos y amigas. No olviden recomendar el canal también. Si no se pueden suscribir, pueden recomendarlo con algún amigo, pegarlos en sus redes sociales e invitar a todo el mundo a que nos apoye. Bueno, cuídense mucho. Aquí terminamos el video, pero vamos a hacer otra vez los tumbados que aprendimos, o el tumbao, y a ver con qué terminamos el video. Cuídense mucho. Buenas noches, buenas madrugadas. Hasta la próxima. Online takes... Bueno, amigos, cuídense. Hasta la próxima.